En el marco del evento de la firma de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, el gobierno de Juan Manuel Santos adelanta una maratón de pedagogía por la paz en las regiones afectadas por el conflicto armado. Esta maratón, en la que intervienen algunos negociadores del acuerdo, quiere acercarse a las comunidades afectadas para registrar sus dudas y trabajar así en sus expectativas de ser refrendadas en las negociaciones en el plebiscito. El turno fue para la comunidad afrodescendiente Nelson Mandela, ubicada en un barrio de Cartagena. Es un lugar donde la mayoría de la población ha sido desplazada por la violencia y muchos de sus habitantes han sido víctimas de otros delitos provenientes de la guerra. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, quien jugó un rol predominante en las conversaciones de paz en La Habana, resolvió entre los habitantes, en su mayoría afrodescendientes, las dudas en relación al acuerdo de paz y los invitó a votar por el sí en el plebiscito del próximo 2 de octubre. Pues la gente quiere entender mejor los acuerdos, es lo que hemos hecho, pero sobre todo lo que uno siente, por ejemplo, acá hay miembros de comunidades afrodescendientes que son de Cartagena, pero vinieron desde La Guajira hasta Sucre, Córdoba, Montes de María, y lo que siente uno cada vez más es una esperanza, que la gente, que esta gente sí sabe lo que es la guerra y sí sabe cuál es el beneficio de la paz. A mí lo que más me da esto es fuerza, que todo eso que trabajamos en La Habana 4 años, sirvió para algo, pero eso depende de que la gente salga a votar el 2 de octubre. El 2 de octubre es el día definitivo para todos nosotros. El objetivo de la maratón, que ya ha llegado a regiones tan apartadas como el Valle del Cauca y los departamentos de Sucre y Bolívar, es aclarar a las comunidades todos los puntos acordados y desmitificar cierta información dada por los opositores a los acuerdos. De igual forma, difundir el pensamiento de estas comunidades que, por ser las más afectadas por la guerra, son las que mayor decisión han mostrado para respaldar la aprobación del acuerdo final, que será firmado este 26 de septiembre en Cartagena. Hoy en Colombia hay 8 millones de víctimas, 30% de esas víctimas son afrocolombianas. Estamos hablando de alrededor de 2 millones y más. Y el censo de Colombia sobre población afrocolombiana dice que nosotros somos el 10.5%, es decir, 4.3 millones. De eso quiere decir que más de la mitad de la población afrocolombiana ha sido afectada de manera directa del conflicto, pero también se ha afectado de manera indirecta cuando ha afectado a otras poblaciones, a otras comunidades, a otro miembro de la comunidad en ese sentido. La confrontación armada se ha dado principalmente en esos territorios de gente negra indígena en Colombia, porque han sido las regiones más apartadas, más desprotegidas, donde no ha habido presencia del Estado. Ahí han estado los actores armados. Los promotores de esta maratón pedagógica han insistido que la decisión del plebiscito marcará el rumbo de Colombia y han señalado al sí como el camino hacia el futuro de construcción con necesidad de unión y al no como un irreversible retorno al pasado. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.